Soy Marcela Maya, gobernadora del Meta, y esta es la ruta a la tierra de oportunidades. Asumí el compromiso con todos ustedes de posicionar al Meta como un territorio de oportunidades, donde no hay lugar para la exclusión, la separación y la desigualdad, a generar las condiciones necesarias para mejorar los indicadores de desarrollo humano y promover nuevas alternativas económicas sostenibles y sustentables, agroindustriales y turismo de naturaleza. Nos proponemos recuperar nuestras raíces, reactivando nuestra capacidad agrícola, ganadera y de producción de alimentos, porque la paz se alcanza en el campo. Bajo este contexto, diseñamos la arquitectura del presente Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2019. Que se soporta en tres pilares fundamentales: inclusión, reconciliación y equidad. De esta manera, haremos del Meta la tierra de oportunidades, en un momento histórico que nos acerca a la terminación del conflicto armado y, por consiguiente, nos exige la construcción desde nuestro territorio de una paz duradera. Entonces, esta guía de gestión para el accionar hasta el 2019, que hemos denominado el Meta Tierra de Oportunidades, Inclusión, Reconciliación y Equidad, se nutrió del aporte colectivo en ejercicio participativo de cada uno de los 29 municipios. Los sectores económicos, religiosos, profesionales, sociales, organizaciones de trabajadores, academia, institucionalidad en sus diferentes niveles de intervención y organismos de cooperación internacional, es decir, las fuerzas vivas del departamento, acogieron nuestras líneas estratégicas plasmadas en el programa Gobierno Seguro y aportaron enriquecedores insumos para la estructuración de este plan de desarrollo que nos impone el reto de ganar el reconocimiento a nivel nacional e internacional por nuestras condiciones sociales, económicas, ambientales, productivas y competitivas. Un departamento incluyente, reconciliado y equitativo significa un departamento seguro, tolerante, respetuoso y en convivencia armónica. Un departamento con mujeres y niñas empoderadas, sin violencia de género. Un departamento con niñas, niños y jóvenes en un sistema educativo de calidad, con permanencia, que los oriente en una definición de su proyecto de vida. Un departamento con capital humano formado para las expectativas económicas y sociales del Meta. Un departamento con calidad y oportunidad en salud y bienestar para todos. Un departamento con más oportunidades laborales, mejores empleos y empleabilidad. Un departamento que proteja con enfoque diferencial y étnico a los sectores más vulnerables de la población. Un departamento que promueva iniciativas de emprendimiento. Un departamento donde las niñas, niños y jóvenes tengan la oportunidad de crecer en hogares sin violencia. Un departamento que fortalezca el talento humano en sus capacidades de generación de conocimiento, investigación y uso de ciencia, tecnología e innovación. Un departamento donde se respete el medio ambiente, el agua, la vocación y fortaleza productiva de sus tierras y se garantice la seguridad alimentaria. Un departamento con infraestructura atractiva para la inversión y capaz de transformar y generar valor agregado a la producción de manera sostenible y sustentable. Un departamento sólido en rentas propias con suficiencia para su funcionamiento, con capacidad de gestión de recursos y autonomía para su inversión. Un departamento con sus regiones planificadas para su desarrollo social, económico y sostenible
y con viabilidad fiscal de los municipios que lo conforman. Un departamento que garantice el pleno goce de los derechos humanos y la convivencia ciudadana. Un departamento que genere talento deportivo y un departamento arraigado, orgulloso y respetuoso de su cultura, folclor y tradición. Para alcanzar estos propósitos, el Plan de Desarrollo, el META Tierra de Oportunidades, Inclusión, Reconciliación y Equidad 2016-2019 se ha estructurado en 3 pilares, 5 ejes, con sus respectivos programas, subprogramas y metas. Estos son nuestros ejes: Desarrollo Humano, Incluyente y Equitativo. Infraestructura para las oportunidades. Sustentabilidad económica y del territorio. Paz y reconciliación. Y fortalecimiento institucional. La realidad financiera y las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo nos exige aplicar con responsabilidad los recursos y privilegiar la inversión con impacto en el desarrollo económico, social y subregional. Debemos armonizar acciones para disminuir ese umbral de pobreza en que viven cerca de 250.000 metenses. Esto es cerrar brechas. Los ingresos proyectados para el periodo 2016-2019 y que son la fuente de financiación de este plan de desarrollo apenas llegan a los 3.5 billones de pesos. Estas condiciones financieras muy inferiores respecto a los últimos años nos han obligado a promover alianzas público-privadas, concretar acuerdos con la cooperación internacional y armonizar la inversión de responsabilidad social empresarial. Nos acompañaremos de los actores del desarrollo departamental para demandar del Gobierno Nacional la ejecución de grandes proyectos que hagan del META el territorio piloto para la paz, con desarrollo humano sostenible, pero a su vez productivo y competitivo, es decir, atractivo para la inversión nacional y extranjera. Todas y todos ustedes son fundamentales en la socialización, ejecución y seguimiento y evaluación de este plan de desarrollo para hacer del META la tierra de oportunidades, con inclusión, reconciliación y equidad.